Hello everyone. Uh, this is question number ten on the practice exam for the Outlook 2016 certification exam. And uh, pues, en mis videos uh, antes de esto, um, hemos hablado de unas cuantas que están un poquito complicadas. Uh, bueno, que esta es un poquito más simple. Right? So, this It says. Uh, configure Outlook so that it plays a sound when an email is received. So, si llega un correo, nomás va a hacer un, un timbre o va, va a pon, uh, hacer un sonido cuando te recibes un uh, email. Y esto es si tienes la aplicación abierta. Como usualmente cuando yo estoy trabajando, tengo Outlook abierto. Y si, mi, y si recibo un, un email en ese tiempo, si me hace un timbre, right? mi, hace una notificación. So, Vamos a abrir el Help Menu y en el File Tab, right, so aquí en los tabs, File, Under Options, vamos a ir para Mail y vamos a Scroll Down. Right, vamos a, a Scroll Down. Y nota que aquí no dice, pero otra vez, necesitamos a pensar, ok, estamos cambiando las opciones cuando llega un correo. Cuando qué? Cuando llega un correo. Message arrival. Arrival es como cuando um, a train arrival o bus arrival. Aquí sí arrival schedule. Uh, estamos hablando de cuando alguien, algo llega. So cuando los llega un mensaje, aquí le voy a presionar play a sound. Okay. Y pues voy a esto un poquito más chico para que le puedan poner. OK. Y ahí estamos. Vamos a mirar a ver si logramos correcto. Y sí. So, otra vez estamos a pensar. Ok, pues voy a cambiar una opción. Um, ¿Qué opción voy a cambiar? Ah, pues correo. ¿Y qué opción voy a ca cambiar? Ok, pues so, es para correo, pero cuando me llega un email, ok, pues, right, a message arrival, voy a. Poner un timbre. Ok, pues le voy a selectar eso. Alright, so siempre deben de estar pensando en el contexto también de las preguntas. Primero hazlos y uh, asegúrate que los sabes de hacer, pero también uh, piensa en el contexto. ¿Por qué estás haciendo eso? Ok, alright, goodbye, guys.